Indignación, bastante, primero por la forma, que fue muy violenta, una forma muy violenta de entrar a mi casa, de copar mi casa. Después por los bajos recursos de la policía. Y también un poco desilusionado con la actitud de los vecinos. Considero que fue en una hora temprana de la noche, que se fueron con cosas grandes, caminando, más de 3 cuadras, y nadie vio nada. Y eso, yo que ya viví en barrios complicados de la capital, es lo peor que puede pasar. La no ayuda entre vecinos no contribuye en nada. Si no nos ayudamos entre nosotros, me parece que esto va a ir empeorando cada vez más. ¿Entendés que para que no se siga ampliando, digamos, esta situación de hurto, también tiene que haber una colaboración, ¿no? A veces entendés que está ese miedo a la denuncia y que eso también hay que romperlo. Sí, por supuesto, por supuesto. La gente tiene miedo. Ya vivimos increíble, pero decir en libertad que la gente tiene miedo de declarar. Pero es fundamental. Yo invito a los vecinos a que colaboren, a que denuncien. Y a decir, capaz no públicamente, pero las cosas que se ven o que no se ven, porque no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Creo que si denunciamos vamos a estar más contemplados, la policía va a poder actuar de otra manera y a la larga vamos a estar todos un poco más seguros. Pero me parece que es fundamental que entre nosotros, vecinos, más del barrio, que tenemos que colaborar entre nosotros. Y más en estos barrios son un poco complicados, que estas cosas pasan un poco más seguido. Pero bueno, está, vamos a ver, pienso que la gente va a tomar conciencia y va a recapacitar. Y lo otro de la indignación con eso, con los recursos policiales, y lo que comentaba ayer, que generó un poco de polémica entre amigos y eso, ver lo desigual que a mi entender está en nuestra ciudad, ¿viste? Acá, por ejemplo, no, nunca ves a nadie pasar por acá, a ningún jerarca. Acá ves las calles peor que en el resto de la ciudad. Acá ves todo el día infracciones de tránsito. Acá no hace falta andar de casco. Acá no hace falta tener una moto con matrícula, la luz. Acá no importa nada. Acá nunca ves un inspector. Me parece que hay diferencias entre los dos sectores que separan la ciudad por la ruta. Y eso me parece que sería importante de recalcarlo, porque acá muchos vecinos comparten lo mismo, que se sienten como hasta abandonados un poco en comparación con el resto de la ciudad, ¿no? Uno siempre ve en Facebook, por ahí, de obras en diferentes lugares y siempre son, nunca son en este sector. Entonces eso, hablando con vecinos, como te decía, creo que genera un poco de indignación en la gente, de no sentirse contemplado y un tanto más inseguros, ¿no? Como te digo, acá nunca se ve a nadie. Acá vos sos un vecino que sale a trabajar y te olvidaste de lo mínimo y vas por el centro y quizás podés tener alguna multa económica por algo mínimo. Y acá son 3, 4 de la mañana y ves excesos de velocidad, ves motos sin luces, sin casco, ves, es tierra de nadie en algún momento. Y me parece que estando tan cerca, no es justo. No es justo porque somos todos vecinos de la misma ciudad. Federico, gracias por el testimonio, creo que son buenos conceptos y a veces también hay que llamar a la conciencia, ¿no? A través de estos mensajes públicos para que la comunidad, bueno, tome conciencia de que también tiene que denunciar, ¿no? Y tener más precauciones, ¿no? Sí, creo que sí. Solo eso, invitar a los vecinos a que colaboren un poco más, que esta ciudad es de todos nosotros y si no nos cuidamos entre nosotros, contemplando los bajos recursos que la policía tiene, la situación va a seguir empeorando. Entonces, instar a eso un poco, a que colaborar entre los vecinos y bueno, y hacer un poco pública esta denuncia de los bajos recursos que tenemos de nuestro policía, que ya que estoy aprovecho la oportunidad para agradecerle su disposición y bueno, ponernos a las órdenes para lo que necesite.